tal como se había anunciado este 15 de octubre, se llevó a efecto la última de las actividades realizadas por la municipalidad en estas fiestas de aniversario. Esto fue la competencia de 4x4, donde participantes de distintas ciudades de la provincia, así como de El Oro y Zamora, se hicieron presentes para compartir con los calvenses la emoción de este deporte extremo. El encuentro fue en el barrio Aguaca del Carmen. Hasta allí llegaron centenares de ciudadanos que querían compartir con sus amigos este último día de fiestas octubrinas. Cabe indicar que es la primera competencia de este tipo que se registra en la ciudad, y además de la Comisión de Deportes de la Municipalidad del Cantón, también fue organizada por Liga Deportiva Cantonal de Calvas. En esta competencia, el primer lugar se otorgó a Ramiro Arias del Cantón Gualaquiza de Zamora Chinchipe y el segundo lugar para Ángel Romero de Loja. Con esta actividad se cerró el telón de fiestas en la ciudad de Cariamanga por conmemorarse sus 148 años de restauración a cabecera cantonal de Calvas. Con imágenes de Alexander Masache, Isabel Ajes, Cariamanga TV.